'Tis the season to be wary, stay in bed, 'cause mama's scary. 'Tis the season to be wary, stay in bed, 'cause mama's scary. 'Tis the season to be wary, stay in bed, 'cause mama's scary. 'Tis the season to be wary, stay in bed, 'cause mama's scary. Emprendiendo este top con uno de los clips más populares en su género. Ocurrió en Japón cuando Mao, la chica cumpleañera que ves en el clip, decía que convivía desde pequeña con una persona a quien consideraba su amigo imaginario. Sus compañeros no le creían, así que cuando llegó el día de cumpleaños de Mao, su amiga comenzó a grabar tal especial momento hasta que algo emerge de la oscuridad. Una cara fantasmagórica y horripilante aparece detrás de la chica. Después de todo, el amigo imaginario de Mao no era tan imaginario como esperaban. Lo que estás a punto de escuchar es un audio que fue extraído de una grabación telefónica que, según se sabe, ocurrió en la Ciudad de México cuando un instituto encargado de cuidar a los niños entrevistó a una pequeña llamada Samantha, pero lo aterrador es que se filtra la voz de un pequeño a lo que la niña dijo que era su amigo. Este video es de origen japonés y data de entre los años 90 y que fue difundido por un canal de televisión. El video corresponde a una grabación realizada por una mamá en el momento en el que su hija desayunaba antes de ir a la escuela. Cuando en ese momento la niña ve a alguien y señala que está al lado de su mamá. La señora se voltea pero no ve nada y la niña insiste en que alguien está allí y en ese instante es captado. En los años 90 en Estados Unidos, un padre asustado de ver a su hija comportarse de manera extraña y hablar sola a altas horas de la noche, debido a esto, el señor decide grabar su extraño comportamiento en video justamente cuando la niña estaba jugando a las escondidillas, pero cuando le pregunta con quién estaba jugando, ella le responde que con su amigo imaginario. Así que el padre decide entrar en el juego y cuando se aproxima a buscar a su hija, se da cuenta de que no estaban solos. Ariana. Ariana. I see you behind the dresser.
Al analizar más a fondo el clip, descubren que su amigo imaginario no era tan imaginario como pensaban. You found me. Oh, what? Did Mabel tell you where I was? What? Let's get out of here. Come here. En 1998, en Estados Unidos, una madre reportó al 911 la desaparición de su pequeña hija de 6 años, pero cuando los agentes realizaban la búsqueda correspondiente, la hallaron en el parque completamente sola y en plena oscuridad. Cuando uno de los oficiales le pregunta qué hacía jugando sola en los columpios, ella respondió que estaba jugando con su mejor amigo y es cuando lo señala. De manera repentina y aterradora, uno de los columpios comienza a mecerse, mientras que la niña se niega a abandonar el lugar. El siguiente video proviene de Japón, en la que veremos el cumpleaños de una chica de 13 años llamada Harumi. La historia dicta de que Harumi de pequeña tuvo una amiga que murió en un trágico accidente, pero aquel día regresaría para festejar juntas su cumpleaños. Y en efecto, la cámara captó la presencia de una pequeña niña pálida sentada justo al lado de Harumi. Pero cuando apagaron la luz, la pequeña figura fantasmagórica intenta acariciar a quien en vida alguna vez fueron grandes amigas. En el año 2003, también en Japón, se hizo famoso un documental de misterio del caso de un niño de 8 años llamado Katsuo, pues su mamá manifestaba que el pequeño se comportaba de manera extraña, como el hecho de hablar solo a altas horas de la noche o ir solo a jugar al parque, que de igual forma parecía entablar una conversación con alguien. Prontamente la televisora llegó a su casa y entrevistó al niño, y es cuando de pronto los rumores se hicieron real. El número uno y el podio más espeluznante en este top lo ocupa un clip proveniente de Filipinas que quizás muchos ya lo conocerán y que por ende estaba forzado a incluirlo en este listado. El metraje en cuestión, veremos a una niña jugando con su papá con la pelota, cuando de manera repentina la niña empieza a mirar a los alrededores del parque porque aparentemente algo o alguien se estaba haciendo presente. Y en ese mismo instante la niña señala con dirección a su papá y es cuando logra captarla.